ya tenemos entonces los ojos del monstruo y a Teodora de nuestro lado. ¿Qué hace el robot? El arma que llevas ahí es bastante potente. Falta 71%. Se me ha quedado construido, chachos. Ni siquiera han terminado esto. Nivel máximo de la base. Me faltan los ojos. ¿Cuándo me viene? Ojo de monstruo. Para que eso no tenga monstruo. ¿Cuánto acá? ¿Qué nos va a dar eso? Otra vez nos están construyendo. Examinemos sacar más cosas. ¿Por qué no avanza entonces? Ya se me faltan los ojos. Eso es extraño. Vale. No sé si es que tienen algún orden. Mira, ves. Sí. Corriendo todos a construir. Otra vez perdimos como 15 minutos. No entiendo, no entiendo por qué paran de construir. Seis.
Creo que todos no hay. Ah, yo no sé. Yo sí me voy a ayudar porque no sé ni por dónde van. Hola. Vaca, ¿qué haces? Estoy jugando con su dedo. Yo sé que no voy a ayudar. En el caso de pasar su índice de finalización del 90%, seguimos en plazo. Al parecer, más la destrucción se ha hecho más fuerte. Si pierde el control de esa furia, esto será el fin. Tengo que decir que tras levantar los primeros bloques sentí bastantes náuseas. Vaca, ¿qué estás haciendo acá dentro? Es un problema. Por suerte, esa solución nos va a estallar en las manos. Conozco a alguien que podría pilotear esta nave. Me he enterado de tu problema. Necesitas ya la forma de llegar al misterioso mundo entre los mundos, ¿verdad? Los ojos de monstruo. La última de las recetas el 3. No me queda mejorado. También me toca a mí. Yo les puedo ayudar. Sigo aquí y supongo que... ¿Qué es esto? Es que es confuso. ¿Cuatro? Yo no entiendo. Tengo aquí simplemente alguien. Y ya ellos quitaron. Dios mío.
estos respiraderos. ¿Dónde? En los del lado de acá. Y en el suelo que va. Los tubos. Aquí ok, tiene sentido. Pasar el bicho móvil. Impresionante Coco, los faros de bicho móvil parecen ojos, directamente dentro del sol, y en todo. Los faros de tu vehículo podrían iluminar la completa oscuridad del vacío como si tratara de una solución. Si es así, entonces no hay tiempo que perder. Debes adentrarte en el espacio entre los mundos. Bicho móvil ahora tiene unos deslumbrantes faros. Ya puedes navegar incluso en las áreas más oscuras del mapa. Done.
Yo pensé que faltaba poco para acabar la historia, pero este juego me sigue sorprendiendo. Super exploradores. Buenas. ¿Tú? ¿Te has gustado? No, eres tú de verdad, eres el constructor. Un Argon, ¿cómo has sobrevivido a la tormenta? No me digas que no te acuerdas de mí, soy el capitán del barco. ¿Y? ¿Contra quién estás peleando? Si luchamos aquí, mi arco no sufrirá más daños. Espero que estés listo para acabar con ese brazo. Antes de entrar en combate, hay algo que quiero darte. Lo estaba reservando para mí. Salgas. Oich. No hiciste nada. Pendejo. ¿Cómo es esto? Y ataca. Dale, dale. Bien. Ni te había reconocido. ¿Qué te ha pasado? Me lo contarás todo, ok. Dime, constructor, disfruta construyendo cosas así. Yeah. Eso, alisando del mundo de algo que tiene de especial. Thank you.
se daña. Mira tan fijamente el estandarte. ¿Le ocurre algo? ¿Lo quieres? Ok, no sé por qué, pero... cógelo. Bueno, olvídalo, la verdad es que no me importa. Quiero que es que me lleves a tu barca. Después del naufragio, muchas cosas, el dueño de la isla, varios favores a la gente. Si es toda una aventura. Constructor, el nombre de arco. ¿Esto lo has construido tú? Que sí, pero... Supongo que este es nuestro capitán. Buen trabajo. Y vamos a terminar el capítulo por aquí, porque se nos viene lo grande. Esto he dicho desde ayer, pero bueno, desde ayer no, ustedes no saben, pero desde ayer. Yo no voy a buscar. Ven aquí. Buenas. ¿Qué te parece el arca? Lo hemos construido exactamente como dijiste en el plano.
Ahora tiene sentido, se supone que los motores tienen que ir ahí. ¿Qué le pones que vamos para funcionar el sistema de propulsión? Usaremos los nuevos ojos monstruosos. Vamos a colocar... próxima. Nos vemos. No, esperemos un segundo. Super tecnológico. Ya. Cielo santo, no arrancó los motores. Casi me caigo. El arca está terminada. 99%. Falta un bloque. Dejémoslo aquí. Hasta la próxima. Chao, chao. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Espero que estén bien. Vamos a continuar con esta aventura. Oh, constructor. Ahora que están instalados los motores, el arca está terminada. Vamos a ponerla en marcha. ¿El qué? Aún no está terminada y solo falta poner el estandarte del muro de Argon. Eso no tiene sentido. ¿Por qué querría un constructor de con el arca con el emblema limpio de Argon? Mira, mejor no malgastes saliva. Me traes sin cuidado, puedes hacer lo que quieras. Eso sí, date prisa y cuelga eso en la pared. En el puente de mando, en el altar, me da igual. Donde lo pongas, espero que sea rápido. No quiero poner esto. Quiero ponerlo aquí. Ahí en la mitad, ¿cuánto? ¿Cómo grande es aquí? Ok, vamos a... Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner dos de estas... Estos tubitos. Tengo un problema aquí. Oh. Ok. No. No. Dios santo. Mira por lo que estoy haciendo. Ok. No. Aquí. Mira. No. Ok, perfecto. Ok. Perfecto. Y de ahí pegó el emblema. Haciendo ¿dónde lo quiero? Allá arriba.
Oh my god. ¿Tiene que ser una pared limpia o qué? Bueno, whatever. Acá, no, acá. ¿Te gustan las cosas de andarte? Pues no, pero es lo que hay. Si ocurre algo malo, como que deje de ser yo mismo, ¿eh? Ah, sí, que tu amigo quiere que lo golpees para que cambies el caso. Jeje, es difícil de encontrar amigos así. El arca está terminada. Repito, el arca está terminada. Lupi, por fin el arca está terminada, ya podemos escapar. Un segundo, quiero preguntarle algo a Coco. ¿Por qué querías colgar el estandarte de Argon? Recuerda que ahora renegamos de la destrucción. ¿Eh? ¿Que no crees que la destrucción sea algo malo? Bueno, el logo de esa bandera es el símbolo de los monstruos. Supongo que no queda otra más que mostrar en el arca lo que hemos construido. Bien dicho, constructor. Veo que eres de fiar, no eres más que eso, eres muy de fiar. Escuchad, chicos, el arca está por fin terminada. ¿Cuántas veces van a decir que el arca está terminada? Voy a admitir que esta nave es increíble, hay espacio suficiente para todos. Coco. Es la que ya está lista para despegar. Sí. Te pido disculpas por el trabajo retrasado. Yo me retrasé. Ah, ¿qué está pasando? Alarma. Detectadas intrusas. No creo que tenga comida, ¿sabes? No creo que tenga comida. Y efectivamente no tengo comida. No sé si tengo. A ver, vaca, ¿cuánto quita? 19. No, wow. Excepción vaca. Uno. Dos. Me gusta más de todos los monstruos. Son más útiles que mueren. No mueren todo el tiempo. Esos monstruos no mueren. ¿Qué es eso? Los árboles. Ay, espero que me den aquí la espada más poderosa. Hola, hola. O el martillo, a ver, no cae nadie. Ouch.
¿Quién es ese? Vaca, vaca malvada. Necesito ir a cocinar. Cocina, cocina. ¿Qué algo de comer? Yo cocino mientras ustedes trabajan. ¿Lo mataron? A ver, a ver. No. Un momento, quiero ver. Quiero ver qué dejaron. Quiero ver si dejaron la espada. Ok, ahí está. La espada de los reyes. Qué genial. Lo que dices. Es genial. Es muy bella. Es muy bella. Y tengo la armadura definitiva. Rápido. Uno, dos, tres, no sé, estamos creando aquí varias cosas, a ver. No quiero que me falten recetas que luego no pueda conseguir. Carne podría, no sé dónde va a conseguir carne podría en el futuro. Ok, agua. ¿Y carne podría? Agua. Agua y vegetales, agua esa, no. Eso y eso y agua. Por favor, no te pagues. Ganamos la batalla. Luego tenemos que hacer algo. Estoy en un estado irreparable. No debería haber seguido funcionando después de cumplirse mi garantía. Coco, ¿me harías un último favor a este obsoleto montón de chatarra? Quiero que me destruyas. Quiero que uses mis piezas para mejorar tu bicho móvil. Debes llegar al castillo de Argon. ¿Estás seguro de que puedes repararme? No, Coco, no te dejes dominar por la arrogancia. No tienes que preocuparte si reutilizas mis piezas. Una parte de mí segura vive en el corazón de tu auto. Por favor, saca el martillo y destruyeme. Coco, siento mucho que hayas tenido que hacerlo. Acabas de coger del suelo el corazón de número 3. ¿El corazón de número 3 estaba oculto en su interior? Quizás a eso se refería cuando dijo que lo utilizara. ¿Ah?
¡Tarán! ¡Wow! ¡Ay, qué genial! ¡Qué genial! ¡Bicho móvil! ¡Yupi! ¡Por fin está terminado! ¡Yay! Así que este es su vehículo. Es una máquina magnífica. No me malinterpretes. No me enseñan a utilizarlo. Es el momento de despegar. Creo que he descubierto en ti. Enhorabuena, Coco, el bicho móvil por fin puede volar. Claro que me alegro que ese vehículo esté listo, pero hemos pagado un alto precio. Número 3 no está con nosotros. ¿Recuerda cuando te dijo que la creación y la destrucción no pueden coexistir? Bueno, pues no estoy de acuerdo. Creo que la creación y la destrucción existen. La una gracias a la otra. Exacto. Por cierto, ya he conseguido localizar los monstruos. ¿Qué es un momento, creo? Me siento como si fuera Argentina. Arr, todo el mundo en el arca. Mueve esos huesos. Este es el verdadero rostro de la destrucción. El fin comienza a desvanecerse la ilusión. Todo listo para partir, constructor. Es verdad que perdí mi última nave, así que puede que muy a salvo no esté, pero alegro que pueda. Coco, seguro que todavía quieres ir al castillo de algo. Si quieres, podrías escaparte con nosotros. Aunque algo me dice que lo harás. Sí, voy a ir a vencerlo. ¿Estás seguro de encontrar a tu amigo, Coco? Antes de irte, regalo de despedida. Yes, dame comida. Bueno, es algo de que, es hora de que te vayas. También me lo voy a llevar a estos señores. Chao. En el automóvil. Punto de ignición calentando. ¿Reconoces mi voz? Soy yo, número 3. Registro completo. Ya se ha verificado. Bienvenido a bordo, señor. Acceso al castillo de Arion denegado. Coordenadas de los enemigos. Se han añadido 3 coordenadas en el mapa. Derivando energía de la matriz a propulsores. Coco no podría hablar por mucho más tiempo. No des la vuelta, no te rindas. Yo creo en ti. El bicho móvil milenario alza el vuelo. Pulsa X para despegar y ascender. Y B para aterrizar. Pulsa Y para disparar rayos. ¿Esos rayos destruyen? Sí. Subo con este, bajo con este. Okay. Vamos a ver. ¿Cómo? Destruye los monstruos.
usa. Adiós. O sea que hay que destruir a Medusa y hay que destruir al Madandril. ¿Otra Medusa? Fácil, sencillo para toda la familia. Bien hecho, ahora la barrera ha caído, tiene el día libre para entrar al castillo. Ojo, por aquí, chaval. Por aquí. ¿Tú quién eres? Sorry. Soy terrible manejando. A ver. Ok. Hola. ¿Qué pasa? ¿Pensabas que algo me había matado? Oh, no se puede matar, No leí. Tengo que decirte algo. Siento no haberte lo dicho antes sobre la isla del despertar. Cada vez que completaste uno de los objetivos de la tablilla, parte de los constructores volvían a la isla y con ellas fragmentos de mi memoria. Cabo de un tiempo recorté lo bastante para unir las piezas y me di cuenta de que el constructor legendario, cuando llegue a la centrumbia, o la versión ilusoria más bien, me quedó claro que había desaparecido el arte de la construcción, así que me fui a recuperarlo. De árbol, Geodoro, el castillo de Arroyo de Luna, todo era obra mía, incluso la campana de constructor y los acertijos desplegados por todo el reino. Pero los hijos de Argon me seguían sin descanso y al final fue a la isla del despertar, porque apenas quedaba con vida. Mi legado son esas tablillas, mis últimas creaciones de este mundo y cualquier otro. Había perdido la esperanza de poder la construcción regresar a la isla hasta que llegaste tú. Que la turrita. Imagino que vas en busca de Marrol. Tu amigo está dormido en la centaña del castillo. Esas llamas azules te conducirán hacia él. Puede que las bestias intenten bloquearte el paso, pero recuerda que no son más que ilusiones. No permitas que esos trucos te detengan. Sigue con determinación. Me alegro volver a verte. He enseñado a este viejo ermitaño a soñar de nuevo y estaré eternamente agradecido por ello. Me dijo que las llamas azules me guían. A ver qué hay aquí para robar. Ta, 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 ta. Ya tengo uno de estos. Ya tengo de estos también. Tengo de estos también. Bienvenido, forastero. ¿Quién se atreve a poner pie en mi fortaleza? Eres tu constructor. Este no es lugar para criatura patética como tú.
Vuelve por donde has venido, rata, o sufrirás. Ilusiones, pero me hacen daño. ¿Ha sido derecho? Aunque ahora pienso en mi primer sirviente y puede que acabe sirviéndome de algo para limpiar el distrito de las más nuevas. Azules. Vaca. Vaca es mi amigo. Y ahora se acaba con mi tercer sirviente. No se estoy haciendo nada. No sé si hay que destruirlos, pero me parece que no. Las llamas azules. Las llamas azules. Ok. Las llamas azules. Aquí llamas azules everywhere. Ok. Hola. Pensaba que te había dicho que te fueras. ¿Qué tendría que decirle a una rata como tú, un sagrado hijo de Argon? ¿Acaso has venido con la esperanza de derrotar a nuestro señor Malrod en batalla? Sí. Claramente no estás en posición de tus facultades. ¿Qué? ¿Invocar a Malrod? Sí. Oye, Coco, ¿querías verme? ¿Cuánto tiempo, eh? Me alegra que hayas venido. Convertirme de nuevo en el maestro de la destrucción. Malrod. La terrorífica forma fue. La pasé bien contigo. Y aunque olvidaré los buenos tiempos en la isla de despertar. Pero lo de construir nunca fue conmigo. Mira, como agradecimiento por ayudarme a encontrarme a mí mismo, creo que te voy a comer. ¿No te parece un final perfecto para una aventura excelente? Pues ven acá, Coco. Con su cola de serpiente. Ok, chicos, este es el monstruo final. Daño con la hora que tengo.
¿Cómo le hago 80 de daño? Es 80 y... Oh. ¿Cómo te has vuelto tan fuerte? No eres tú, soy yo. Está pasando algo en mi interior, me desgarro. ¿Qué has hecho? Me la pagarás, Coco. Me la pagarás. Señor Marrad, ¿cómo es posible? ¿Acaso aún pertenece el recuerdo de la vida que compartisteis como constructor? Mira, está luchando en contra de él. Tienes que acabar conmigo. Me alegro que hayamos podido despedirnos. Hazlo, Coco, hazlo ya. No, le vamos a hacer el martillo. Mantén tu promesa. Imposible. El maestro de la destrucción derrotado por un constructor. No puede ser. Eso fue un intento, Coco, presiente, que su amigo sigue vivo. Coco. Examinar. Coco. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer ahí? Claro, estoy muerto. Pero había algo. Tenía algo importante que hacer. Esperaba a alguien. Llevo mucho tiempo esperando, pero... Recuerdo, sí, lo recuerdo. Estoy esperando a Coco. Coco, ¿dónde estás, Coco? Coco, ¿dónde estás? Hay una luz de esperanza. ¿Eres tú?
loco. Oye, la voz de Malrod. Uf, vaya Coco, tenía la sensación de que eras tú, pero no debería existir. Gracias por mantener tu promesa. Esa espada tuya está bien afilada, qué barbaridad. Tal vez subestimaste la fuerte amistad. Coco, tenemos mucho que hablar, pero nuestra conversación puede esperar. Creo que primero tenemos que darle una pequeña lección a ese. Con esos dos tíos, Pacotilla, te recuperas al haberte enfrentado a mí. Cielos, ¿qué ha sido esto? ¡Madre mía! He esperado mucho para renacer. Solo tengo un cometido. Destruir todo cuanto veo ante mí. Mira la verdadera forma del maestro. Te doy gracias, constructor, por arrancar a tu amigo de su debilitada forma, por liberar su corazón de su último y patético vestigio de humanidad. Cielos, menudo viajecito. Hijo mío. Eras mi debilidad, pero ahora soy libre. He recuperado mi poder. Entonces, lo primero que destruiré es a ti. Dime algo, ¿qué deseas? Destruir este mundo de ilusión y luego el real. En serio que no sé por qué se inventaron esos textos donde me toca esperar a que ellos lo resuelvan. Son muy lentos, deberían reparar eso. Complace tu apetito de destrucción, así sea. O sea, se demora mucho para leer, muchísimo. Por fin caerán centumbre, acano, arroyo de luna, quedarán borrados de la existencia, destruidos completamente. Y esta vez no se puede hacer nada, nada por detenerlo. Yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí porque creo que este no es el final todavía. Por lo menos ese no fue el final. Vamos a ver qué sucedió aquí.
Estamos separados otra vez. ¿Qué sitio es este y cómo he llegado hasta aquí? ¿Qué color tan extraño tiene el cielo? ¿He muerto y estoy en el cielo o quizás en el infierno? Espera, ¿dónde está Coco? Este chico no siente hambre, ¿eh? Es un demonio. Tampoco puede correr. Tampoco puede volar. Coco, ¿estás bien? Vamos, Coco, levántate. Dime algo. ¿Esto es sangre? Ajá, buena jugada, Coco. Por un momento me has pillado. Pero ya puedes dejar de hacer el canelo. ¿Coco? Por todos los demonios. Estás vivo. Me está preocupando de verdad. ¿Cómo? ¿Necesitas que te prepare una planta medicinal? No digas bobadas. Sabes de sobra que no sé cómo hacerlo. Has visto cómo he intentado millones de veces. Ahora veo por dónde vas. Vale, a construir. Ay, madre. Ok, chicos, lo dejamos por aquí y hasta la próxima. Bye, bye.